¿Qué hay, brothers? Fíjense que he tenido problemas con el frenado en este CJ7. Este procedimiento ya lo hice en la otra llanta, pero aquí no le iba a hacer nada. Sin embargo, por prevención, pues ya lo comencé a hacer. Le voy a cambiar el cilindro de frenado del lado derecho porque ya tiene fuga. Este cilindro, miren, posiblemente ya tiene desde el año 81 que no lo cambian. Y pues por prevención, porque si sí, nos podemos llegar a matar, pues hay que cambiarlo, no hay de otra. Y ya que vamos de paso, también hay que cambiar la válvula distribuidora de latón que está más adelante. Pero bueno, chéquense bien, aquí ya le sale líquido y eso no debe de pasar. Es el líquido de freno. Además de eso, se ve sucio, tiene mucho óxido, claro. Entonces, pues bueno, no le va a hacer mal cambiarlo. Y esas son todas las piezas, los clavos, los resortes o los otros resortes, los pistones, las balatas que posiblemente tengan aún vida. De hecho, sí tienen vida, pero también vamos a ver la posibilidad de cambiarlas. Muy bien, en este momento ya le pasé el esmeril con la carda para no dañar nada. Y ahora lo que voy a hacer es quitar, bueno, primero voy a conseguir el cilindro, voy a ir a AutoZone y después de ahí vamos a quitar esta pieza aflojando estos dos tornillos. Primero quitándole esta válvula de purgado, luego la manguera, luego después de ahí estos dos tornillos, y tiene que salir fácilmente. Muy bien, este es el trabajo ya terminado. Aquí tenemos las balatas nuevas. Estas son las balatas viejas. Realmente sí tenían vida aún, solamente que las cambié. Y una vez ya que abrí todo, este es el nuevo cilindro. Ya está nuevecito, agarra totalmente bien y frena perfecto. Bueno, aquí acabo de echarle un poco de pintura, no porque quisiera yo pintarlo y que se viera bien, sino porque quiero evitar que después de que le pasé el esmeril y la carda, le salga óxido rápido. Por eso nomás le pongo así una ligera capa de pintura. Eso pueden ignorarlo, igual al tambor. Le puse una ligera capa de pintura, si se dan cuenta, pues no es un excelente trabajo, pero mejoramos ya la vida de nuestro CJ7 y sus frenos.